Auspician La Vida Color de Unión, Enrique Andrushisin, distribuidor oficial de cervezas Santa Fe, Budweiser, Schneider, Heineken. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a La Vida Color de Unión. Buen invitado, ¿eh? Como siempre, ya un amigo de la casa, el Coto Correa. Coto, ¿cómo te va? Bien, bien, todo bien. ¿De qué vas a compartir el programa con nosotros hoy? Sí, además, muchas gracias por la invitación y como soy de la casa. Exactamente. Vamos al sumario y después nos metemos a charlar con el Coto Correa. Bien, ahí estaba el sumario, viendo lo que tenemos preparados para el programa de hoy. Bueno, uno todo conoce ya que lamentablemente no se jugó la fecha pasada por la muerte del ex presidente de los argentinos, Néstor Kirchner. Te mostramos este informe y cómo llegamos para enfrentar el próximo partido a San Juan. Unión se prepara para enfrentar a San Martín y San Juan luego del parate que sufriera el fútbol argentino tras el deceso del expresidente de la nación, Néstor Kirchner. Para este encuentro, Kudelka podrá contar con todo el plantel, ya que Alejandro Pérez está a disposición luego de cumplir la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas. Precisamente, el ingreso de Tarrito en lugar de Zurbriggen sería la única modificación para visitar al Santo Sanjuanino. Como dato estadístico, recordamos que la racha de Unión como visitante se extiende a 3 partidos ganados en forma consecutiva: Atlético Tucumán, Gimnasia de Jujuy y Defensa de Justicia. De rival contamos que para este partido podría reaparecer una de las cartas importantes que tiene el equipo que conduce Darío Franco, como él es el delantero Maximiliano Barreiro, quien ya cumplió con la suspensión y está listo para jugar y ocuparía el lugar de Federico Poggi. Además, el cuerpo médico sanjuanino espera hasta último momento la recuperación del enganche Mariano Mesera. Vale recordar que jugadas 12 fechas, Unión se ubica en la segunda posición junto a Instituto de Córdoba y su próximo rival, San Martín de San Juan. Los 3 con 21 puntos son escolta de Atlético Tucumán, que comanda la tabla con 22 unidades, un punto más que el Tate. Por último, recordamos que luego de este partido en San Juan, Unión volverá a ser local en el 15 de abril ante Belgrano de Córdoba. Ahora sí, ¿cómo anda, Coto? ¿Cómo anda? Primero la mano y ahora el mate. Y ahora el mate. Extrañaba tus mates, Sí, la verdad que... La yerba de acá te mandaron de Uruguay porque siempre es cruzada, es cruzada. Ah, es cruzada. Tenemos el mate uruguayo, pero yerba argentina, así que... ¿Estás acostumbrado ya a la yerba argentina? Sí, está acostumbrada, sí. Pasa que a veces tenés que andar cambiando por el tema de una gastritis y todo el pan. Entonces, a veces le cuesta a uno, pero no, qué rica. Se lleva ahí. ¿De acá o allá? ¿Cuál preferís? No, de allá, pero acá no queda otra que adaptarse, pero no, es rica, solo gusto. Pasa que te acostumbras al chico, que allá, ya de la panza de tu madre, tomando más. ¿Sí? Totalmente. Imposible. Totalmente. Pero bien. Bien, Coto, bueno, realmente sorprende cómo se han encontrado los defensores en la última línea. Creo que han logrado muy buena dupla también junto a Changuito, a Juan Pablo, vos, Creo que uno mezcla la experiencia con la juventud de algunos. Sí, por suerte tenemos complementado bien. Tuve la suerte de arrancar con el Chango, por el tema del pata que tenía, tuvo una lesión. Sí. Y bueno, ahora estoy jugando con Avendaño. Uh-huh. Y la verdad que nos hemos complementado bien y hice una defensa, como vos decís, de experiencia y con mucha juventud, porque la verdad que es así. Y bueno, es un tema también que trabaja Darío mucho lo táctico. Y por suerte da su fruto dentro de la cancha. ¿Qué sorprendió este plantel? ¿Qué encontraste de nuevo en este plantel? Porque me acuerdo que hablábamos el año pasado, que contento también con lo que se hizo, se fueron muchos chicos y chicos nuevos ahora, siempre apostando al progreso, seguir entrenando, pero ahora que tiene este plantel, que encontrás diferente o no diferente, o lo bueno. Lo bueno es que yo lo rescaté el año pasado, que hay mucha juventud y está dando su fruto, y eso es muy bueno para el club. Y se están destacando mucho en primera. Y hay un poco de todo, hay gente con mucha experiencia y que sabe hacerle llegar a los jóvenes. Uh-huh. Y los jóvenes captan señales, que eso está muy bueno. Uh-huh. Y aprenden y consumen. Es un poco de todo. Está nosotros, la gente más grande, de transmitirles, de saber cómo es esto y dejarle algo. Y uh-huh. ellos obviamente que lo están llevando muy bien. Sí. Yo
no me considero viejo, yo también soy joven y siempre aprendí de la gente más grande y siempre escuché, entonces eso después se le hace mucho más fácil. Y yo creo que acá Unión tiene un material que es muy importante, que está creciendo mucho y es el fruto a futuro. ¿Viene, por ejemplo, alguna imagen del torneo pasado? Muchachos, acordate del torneo pasado, arrancamos, que parecía que nos comíamos todos crudos, después nos quedábamos, charla, eso, hay que estar tranquilo, hay que estar entre los primeros cinco. Mirá, nosotros tuvimos una racha negativa este partido que no habíamos ganado. Claro. Y la verdad que se transmitió mucha tranquilidad, tanto del cuerpo técnico hacia nosotros, y en lo personal, la gente que ya había pasado, transmití tranquilidad porque el año es largo. Y hoy por hoy no encuentra una posición de la tabla que es lo que queremos todos. Hoy por hoy estamos a un punto del primero. No hay que volverse loco, hay que estar tranquilo, se están haciendo las cosas bien, esto es partido a partido, pero siempre pensando en el año. Porque esta primera rueda es muy importante sumar la mayor cantidad de puntos. Sí. Y después la segunda es la que más te duele. ¿Se nota las ansias de la gente de la tribuna? Sí. O como la gente ya, bueno, sabe, aprendió el torneo pasado. Sí, es un poco de todo. En la calle, vos que lo palpás, que andás el día a día. Y la gente te hace ver, te hace sentir que uno ya lo siente, ¿no? Sí. Pero capaz que a los compañeros nuevos le hace sentir que estás en un grande, que tenés que subir y que no le queda otra. Y bueno, nosotros estamos tratando de mantener la tranquilidad y creo que la gente está dando cuenta. Sí. Y obviamente nosotros estamos transmitiendo buenas señales. Y eso es muy positivo para todos. Yo creo que han madurado muchos jugadores. Creo que la línea del fondo con Tarrito, con el Gringuito, bueno, Limia está afianzado, Paulito apareció en todo su esplendor. La idea es mantener esa paridad de todo el equipo. Claro. La Chancha apareció ahora, el Cabo Quiroga cuando entra la mete. Mira, tenemos muy jugadores muy importantes dentro y fuera de la cancha. Sí. Y lamentablemente lo que quedan afuera todavía aún más. Es un plantel muy competitivo que hay que trabajar el día a día. Cualquiera puede ser titular, es una exigencia máxima y eso está muy bueno. Y el grupo está fuerte. Claro. ¿Llamás grupo fuerte a qué? ¿En qué lo notás? Y vos te das cuenta que con las tres derrotas consecutivas que tuvimos, no nos volvimos locos, estuvimos siempre unidos, estuvimos fuertes, buscamos todas las maneras para salir adelante. Uh-huh. El otro día es un pequeño reflejo de la victoria, están todos unidos, transmitir mucha tranquilidad a la gente porque es muy importante. Y estamos bien de la cabeza, estamos bien fuertes. Pero obviamente que nosotros somos conscientes de dónde estamos hoy parados, de la institución, y bueno, queremos gloria personal y lo que quiere mi compañero. Uh-huh. ¿Mensaje, como siempre te pido, para la gente de Unión? El mensaje es que vamos a dar lo máximo, cada uno de nosotros. Decirle que lo acompañe, no hay que decirle, porque ya ha demostrado que Unión, cada partido local es una fiesta, siempre está lleno, y bueno, está nosotros, porque los que estamos dentro de la cancha estamos nosotros. Sí. Así que a no desesperarse, que estamos yendo por el buen camino y que tranquilo que vamos a hacer las cosas bien y lo mejor para la institución. Ídolo, gracias, ¿eh? No, muchas gracias. Y como siempre, con el mate espectacular. No, muchas gracias y me pone contento que me elogies el mate. Buenísimo. Vamos al corte.